Yeah, the phenomenon. Raw's nigga out, goddamn, I forgot to put a condom on. The fall of Troy was contained in a horse. They wanna know what's on my head, a couple bands like I'm LeBron. Money is the motivation, but you would never catch me paper chasing. I make it run from me, like your nose in the winter. They switch up like January, wonder why they get enough. Chicos, tengo varias preguntas para vosotros. La primera, ¿tardáis mucho tiempo cuando os vais a vestir por las mañanas? Y la segunda, ¿os importa mucho cómo vais vestidos y qué conjuntos os ponéis cada vez? Estas dos preguntas son las que tengo para vosotros. Así que responded abajo en los comentarios cómo es vuestro proceso para elegir la ropa que os ponéis cada mañana. Personalmente, no suelo tardar mucho porque al final yo mis conjuntos suelen ser bastante parecidos todos, porque yo encuentro una serie de conjuntos que a mí me gusta cómo quedan y a raíz de allí los voy repitiendo o los voy cambiando, pero no muchas variaciones. Así que chicos, el vídeo de hoy va a ser muy diferente. Es un vídeo que muchos de vosotros me pedíais, que hablara sobre ropa, que enseñara los conjuntos que tengo, qué tipo de conjuntos me pongo, qué ropa me pongo. Así que el vídeo de hoy va a hablar sobre ropa. Es un poco diferente, es algo que me gusta y quiero probar. Y oye, un vídeo más nunca está de más. Así que vamos a comprar la ropa. Nos dirigimos ahora hacia el centro de la ciudad para comprar ropa. Me va a acompañar la chica misteriosa, así que me va a ayudar a elegir los conjuntos. Y lo que os digo, no vamos a comprar toda ropa ahora porque tengo, uno, tengo poco dinero. Dos, no tengo necesidad de comprar mucha ropa porque ya tengo conjuntos en casa. Y tres, simplemente voy a ir a mirar a ver si me puedo poner alguna camiseta o algún jersey que me pueda gustar más. Así que eso, vamos ahora hacia el centro y ahí conectamos con chica misteriosa. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Así que chicos, puestos a querer ropa, estamos en el centro de la ciudad y vamos a buscar los mejores conjuntos. Ahí tenemos a la chica misteriosa. Hola. Hola, buenas. Oye, ¿estás grabando? Es idiota. Vamos a comprar. Vale chicos, entonces ahora vamos a entrar a las tiendas y seguramente como nos vean con la cámara esta gigante grabando, nos van a echar la bronca, así que vamos a pasar al móvil como en los antiguos tiempos y grabamos con el móvil dentro de las tiendas, ¿vale? Así que vamos a hablar ya con el móvil y chicos, vamos ya hacia la tienda, que está aquí la tienda al lado, y vamos a mirar las conjuntas, ¿va? En verdad, pero estos relojes están guay. ¿Cómo los ves? Bien. Mira esta chaqueta de oro. Me van a probar, yo creo. Dos prendas para probar. Lo que digo, no me puedo gastar mucho dinero, Sergio. Mentalízate, por favor. No sé en qué momento se ha puesto de moda en los chicos llevar este tipo de zapatillas. O sea. ¿Apruebas el volumen? No. ¿No por qué? Que es broma. Chicos, hemos salido de la primera tienda, hemos pillado ya la primera compra, así que vamos a ir ya hacia la siguiente tienda y vamos a ver si nos gusta algo más. A ver, lo que os digo siempre, ¿vale? La gente que entrena sobre todo el gimnasio, por favor. Muchas veces os va a gustar cómo os quedan muchas de las ropas que os ponéis. Así que tened cuidado y no os compréis todo, que me pasa muchas veces de que me he estado comprando cosas y me gusta cómo me queda el 5 o 6 prendas, cuando realmente me debería haber comprado 2 y me las compro todas porque digo, oh, es que me quedan todas bien, pero luego al final no os la ponéis. Hazme caso porque no os la ponéis y a mí me ha pasado más de una vez. Así que tened cuidado porque os podéis dejar un pastizal en ropa si no tienes cuidado con estas cosas. La chaqueta de cuero es algo que nunca ha pasado de moda, Todos los años está la misma prenda, la misma chaqueta, el mismo precio. O sea, a lo mejor iba 7 años seguidos, o bueno, 7, más. Adiós. ¿Qué? Estamos aquí esperando al bus. Estamos esperándolo y está aquí además el bus porque se ha ido a mirar el conductor, así que chicos, vamos a probar esto y vamos a ver conjuntos. Vamos a sacar los 4 o 5 o 3. 5. Mejor, sí. Sí. Los 5 mejores conjuntos para la universidad. Yo más o menos tengo en mente, pero bueno, tenemos un ayudante para que nos ayude a elegir. Vale chicos, hemos llegado ya a casa y vamos a empezar a probar los conjuntos. A ver, vamos a ver cómo organizo aquí porque yo quiero en plan, en principio quiero dejar la cámara puesta así de alguna manera para ir probándome ahí los conjuntos, ¿vale? 5 conjuntos, los 5 mejores outfits. Yo voy a enseñar mi opinión, ¿vale? Y con la ayuda de mi ayudante vamos a elegir los mejores de verdad.
Vamos a ver, chicos, para ir a clase, a ver, yo básicamente puedo optar por dos tipos de conjuntos. Uno es tu conjuntos básicos, dos conjuntos cómodos. No os matéis a la hora de vestir súper arreglados y tal, porque al final vais a clase, vais a estudiar, vais a tal. Mi opinión, hacer un mixto, ¿vale? Poneros tanto chándals como cosas básicas o cosas simples que os vayan a quedar bien. Ir a ropa que sea simple y que sepáis que os queda bien a vosotros, porque a lo mejor hay prendas que a lo mejor ves a gente fuera que le queda súper bien, pero a ti no te queda tan bien, así que nada. Ves probándote cosas y ponte cosas que a ti te quedan bien. Tras un rato mirando, hemos sacado, apunta a la cámara por favor, diferentes grupos de conjuntos, ¿vale? A ver, cada uno tiene variantes, así que vamos a ir probando cada uno de ellos. No voy a enseñar cómo me los voy poniendo porque si no va a tardar un montón. Así que nada, voy a hacer así con la edición y ya claro, ya apareceremos ya con el pantalón puesto, ¿vale? Como podéis ver, lo que voy a hacer es eso, aparecer ya en el plano con un pantalón puesto. Y os digo qué variantes podéis tener. Así que chicos, el pantalón de chándal. A ver, un pantalón que es súper cómodo, súper guay, queda bien, queda todo como podéis estar viendo en las imágenes. ¿Cómo lo conjuntaría yo? Con camisetas básicas. No os rayéis con las camisetas. O si son camisetas con un diseño, siempre el color de fondo que pegue, ¿vale? Es lo importante. Lo podéis vestir con colores, por ejemplo, el marrón, el blanco, el gris. Son todos colores que pueden pegar. Colores que no pegarían, si me pongo, por ejemplo, la camiseta con la que he ido a comprar, ¿sabéis? Esto no queda bien, ¿vale? Estamos ya con el siguiente pantalón, que este pantalón es un rollo más diferente, ¿vale? Es un rollo como más callejero, urbano, menos formal. Con este pantalón, que me pondría camisetas blancas, quedan súper guay con este color, así que... Entonces chicos, eso, una básica blanca, por ejemplo, como esta, pueden quedar bien, ¿vale? Y como veis, en el conjunto en general, como estáis viendo en las imágenes, queda súper bien. Chicos, el pantalón, los pantalones así largos, ¿veis? Pueden ir de este rollo así con la goma, que es como más un rollo más parecido al chándal, o un rollo más liso, que es más formal. Eso tienes que entenderlo mucho, pero vamos, básicamente para ir a clase este queda muy bien este look, así que es otro de mis favoritos. Chicos, el pantalón es un pantalón que uso muchísimo, o sea, ¿es de mis pantalones favoritos o no? Sí, le corroboro. O sea, me encanta. Entonces, este pantalón, ¿cómo lo podéis poner? Os lo voy a poner con una camiseta, que es que con todas las camisetas, con la camiseta, veis que os enseño al principio, con la camiseta blanca que os enseño después, con una camiseta gris, con una camiseta granate, con... Os lo podéis poner con todo y os queda guay. Así que nada, me voy a poner con una camiseta gris para que veáis un poco cómo queda. Y es otro look también súper básico. O sea, yo siempre he visto súper, súper, súper básico. Pero de verdad, súper básico. ¿Por qué? Porque lo que os digo, al final la ropa que es básica queda bien en cuanto a colores y cómo quedas conjuntado. Y luego se te realza más a ti, la gente se fija, no tiene en qué fijarse la ropa. Entonces se fija en cómo te queda a ti, en cómo eres tú. Y queda mucho mejor. Así que, ahí está, vamos a ponerme la camiseta. Vale, y como podéis ver, queda súper bien, queda muy guay, queda un conjunto chulo, con colores combinados y para ir a clase queda súper súper guay. Y chicos, vamos a usar una de las prendas que me he pillado hoy, que es el jersey este. Yo no, oye, ¿por qué look vamos? Vamos por el número 1, 2, este es el tercer look. Este jersey y como veis, queda muy bien. Queda muy muy guay el jersey con el conjunto. Vale, y para el tema de invierno y tal, pues sudaderas así y tal para vestir, aprobadas. Chicos, este look, como veis, un vaquero negro, que yo creo que queda muy bien. Zapatillas, las Vans, os digo, dos pares de zapatillas que se pueden combinar con todo. Luego pantalones, tres pantalones que se puedan conjuntar con todo. Y bastantes camisetas de diferentes colores para poder combinándolas. Eso, entonces tenéis como primera opción este look que estáis viendo con la camiseta, ¿vale? Y como segunda opción puede ser este pantalón con un jersey como el que os he puesto antes para invierno. Y otra opción que tenéis para cuando hace más frío es prendas que son como estas, que al final se llevan... Como veis, sin camiseta, pero son como un poco más gordas, manga larga. Y son, os lo juro, que yo cuando es invierno me pongo siempre pantalones y jerseys de estos. Pero siempre, lo he dicho antes con el otro jersey, que es lo que más me gusta. Porque al final, lo que digo, queda bien, queda parecéis más fuertes. Porque al final, fijaos este jersey y estáis súper guapos todos y súper guapas todas. Aunque no creo que ninguna chica vea este vídeo buscando consejos para cómo ir a la universidad. Porque si no, joder, vale, consejos. Eso chicos, otra opción que está súper súper guay. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo un poco diferente, ¿vale? Quiero hacer un vídeo diferente a lo que suelo hacer, porque siempre quiero traeros cosas nuevas y probar. Porque por probar no pasa nada. Podéis ver realmente cómo, si os gusta este tipo de vídeos. Si os está gustando vídeos así, en el cual me voy de a comprar ropa, o os enseño conjuntos míos, o por ejemplo, se me ocurren ideas como conjuntos que me pongo yo para citas, salir de fiesta, muchas cosas. Si os ha gustado mucho el vídeo, o si os ha gustado este tipo de vídeos, por favor, ponedmelo por los comentarios si queréis más vídeos así. Si no, no pasa nada, se hace un vídeo de prueba que no me pasa nada, que a mí no me importa nada. Y por un vídeo más seguro que nadie se queja, ¿verdad? Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, porque más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y me cabrea bastante. Así que chicos, reventad el botón de suscribirse, reventad el botón de likes y como siempre nos vemos en la próxima, que no va a ser dentro de mucho.
Chicos, os vigilo y haced el cambio. Adiós.